Y a continuación le diremos cuál ha sido el impacto que ha traído al país el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos vigente desde el año 2006. El 1 de marzo de 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y los Estados Unidos. A partir de esa fecha, de acuerdo al negociador privado de acuerdos comerciales, el sector que más lo ha aprovechado en nuestro país es el textil y confección. Y estaba comparando que en el año 1994, la exportación de prendas de vestir de El Salvador a los Estados Unidos no llegaba al 1% de las exportaciones totales. Y en el año 2010 llegamos a representar el 10% de las exportaciones totales de El Salvador a los Estados Unidos, incluso más grande que la exportación de café. Previo al TLC, en 1995 se propuso el ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, a fin de crear en el continente americano el bloque comercial más grande del mundo. Yo creo que estamos caminando hacia el fondo, hacia los objetivos grandes que se trazó ALCA, pero por otra vía, por la vía de los tratados de libre comercio. Lo que pasa con el ALCA es que la mayor parte de la América Latina exporta las mismas cosas. Entonces no hay diversidad. Nosotros somos un país distinto. Nosotros, el 75% de nuestras exportaciones son industriales, pero la mayor parte de las exportaciones de casi todo el resto de la América Latina son productos primarios. Sin embargo, en el año 2005 el ALCA murió. Dos años después, la crisis económica impactó, pero según algunos inversionistas, en menor medida, el rubro que estaba creciendo en exportaciones hacia Estados Unidos desde El Salvador. De hecho, gracias al CAFTA, la región centroamericana fue la menos afectada en su comercio con los Estados Unidos durante la reciente crisis económica mundial. Y actualmente estamos viendo nuevas oportunidades de comercio bajo CAFTA, que tal vez no están siendo promovidas ni aprovechadas. Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a llevar los productos étnicos o nostálgicos al mercado estadounidense son de las más pujantes, principalmente cuando en ese país viven 2.5 millones de salvadoreños de los 2.8 millones que han emigrado. Solo durante el 2010, las exportaciones hacia los Estados Unidos ascendieron a 2.161 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 22.6% anual. Mario Celaya, Noticieros T6.